A la invitada de hoy la conozco de mi infancia y ahora es mi compi de este maravilloso piso de 58 o 59 metros cuadrados y un baño. La única, la inigualable Laura Aseca. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hoy es un día muy importante. Hoy es nuestro primer día como compañeras de piso. ¿Cómo lo llevas? Mejor imposible. No entiendo por qué hay gente que dice que la convivencia entre amigas es difícil. Totalmente de acuerdo. Después de haber vivido con tres hermanos, no podría pedir mejor compañera de piso. No, 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 la compi perfecta eres tú. No tengo ninguna queja. Oli, pásame la sal. Y el ketchup también. No puedo vivir sin él. Y el pan sin gluten tiene que ser celíaca por siempre. Yo seré. Hoy es nuestro aniversario de compis de piso. 30 días de musicales y múltiples versiones de Adele. Oye, que si te molesta que cante me lo puedes decir, ¿eh? Que no, tía, que es una broma. No canto tan mal. A ver, que tú también tienes tus cosas. Nombra una. ¿La manía que tienes de corregir todo lo que digo? Pero qué equivocada estás. Menos platos, mayor ahorro energético. ¡Mec! ¡Mec! En modo stand-by apenas consume energía. ¡Mec! La luz. ¡Qué susto, tía! Ya sabes lo que dicen, es mejor dejarla encendida que apagar y encender todo el rato. ¡Mec! ¿A alguien se le ha olvidado cerrar la puerta de la nevera? Sí, a ti. ¡Mec! Pues ya que estamos, ¿por qué no hablamos del baño? No sé de qué hablas. Pero por favor, no hables de ello. ¡Laura! ¿Qué haces? La declaración de la renta, llevas ahí 2 horas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso sí que no! ¡La ducha no! ¡Laura! ¡Voy a entrar! ¡Que voy a entrar, Laura! ¿Por qué has quitado la cortina de la ducha? ¡Mis ojos! La verdad es que mal día o buen día no puedo esperar a compartirlo con mi mejor amiga. Y tengo la suerte de que mi mejor amiga es mi compañera de piso. Por 30 días más, como compis de pisos multiplicados por 100.000. Esto no es café. Esto no es café. No, no lo es. Hay que hacer la compra. Seguro que hay una app para eso.